Es de amplia recomendación ver los frescos del monasterio de Santo Domingo de Guzmán. Una amplia construcción datada entre 1530 y 1550. Existe la posibilidad de que algunas decoraciones de la ocupación franciscana fueron borradas o cubiertas cuando los dominicos se adueñan del monasterio. Es interesante considerar los motivos existentes, donde los frailes, los conquistadores y la corona se entablaban en continuos pleitos para favorecer sus intereses particulares. Considerando a los indios y sus bienes incapacitados para gobernarse por sí mismos y para ser hijos de Dios. Así, los naturales eran encomendados a un español y protegidos por un misionero. Los corredores rodean al patio y dan acceso a los espacios que servían para las actividades monacales.